de una invitada especial, Chiquitu Machine Mango. Ella reside en Madrid y forma parte del proceso de relaciones internacionales, es activista por los derechos humanos y tenemos el placer y el honor de contar con ella en su presencia. Buenas tardes y gracias por la invitación. Cuando a mí me llegó esto de Ciudadanos del Mundo, me sentí muy reflejada porque he tenido la suerte de nacer en la República Democrática del Congo, un país que tiene más del 84% de la Reserva Mundial de Coltán, pero que desgraciadamente hay más de 3 millones de personas muertas y varias mujeres violadas, y eso no se suele decir. He tenido la suerte de crecer en un país donde desgraciadamente vemos que los estudiantes están desaparecidos y donde la situación, sobre todo de seguridad, pues es insostenible, como es la Ciudad de México. Y bueno, he tenido la suerte de viajar, estudiar en varios países, de tener amigos de Ecuador y otras partes. Y yo creo que al final, ayer se celebraba el Día Internacional de la Paz. Pero para que haya paz tenemos que estar todos presentes y también gozar todos de los mismos derechos y de las mismas oportunidades. En este sentido, bueno, de hecho veo a una compañera por ahí congoleña que hemos estado esta mañana también trabajando con otras mujeres sobre estos temas, de lo importante que es crear, como lo decías tú, un discurso propio donde la historia la escribamos nosotros y no que vengan otras personas a escribirlas. En el mundo hay muchos colectivos y se habla de hecho de los derechos humanos, sin embargo vemos que no todos participamos de esos derechos. Y dentro de este colectivo, y por el que más bueno, he estado trabajando, es el colectivo africano y afrodescendiente. De hecho, últimamente, los últimos años, gracias a la declaración de Durban, hemos podido tener el Año Internacional de la Afrodescendencia, del cual ha salido la primera reunión en una pequeña ciudad que se llama La Ceiba, Honduras. Posteriormente hemos logrado, después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lograr el decenio de la mujer africana y hoy en día estamos trabajando por el decenio de la afrodescendencia. ¿Por qué lo digo? Porque desgraciadamente, aunque somos más de 1 millón de habitantes, un 15% de la población, parecemos que somos invisibles. Nosotros vamos a un Banco Santander, ¿no? O vamos al Carrefour, o vamos al hospital y no vemos presencia negra. Sin embargo, a lo mejor nos vamos a Sol y vemos a los jóvenes corriendo, ¿no?, con las bolsas. Pero en otros aspectos y en otros niveles no los vemos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar de crear un discurso propio con varias personas y sobre todo enseñar los aportes que ha logrado la población afro en el mundo. Cuando vemos un semáforo, no nos ponemos a pensar que ha sido Garrett, un afrodescendiente, que ha logrado y ha patentado ese invento. Cuando hablamos del, por ejemplo, del espacio, dime un nombre que te venga a la mente. Armstrong, ¿no? Armstrong, por ejemplo, pero Gagarin, ¿no? Pero, por ejemplo, no nos dicen, por ejemplo, la primera mujer afro que ha llegado al espacio. Igual a lo mejor de Ecuador, ¿cuántos inventores hay que no sabemos? ¿Cuántos oficiales negros hay en Ecuador? Pregúntanos. Eso también sería interesante. ¿Cuántos paraguayos están en la NASA trabajando como técnicos? ¿No? Entonces, yo creo que es importante escribir la historia. Hoy estamos aquí en España. España, por ejemplo, no todo es toros y olé. También hay aportes, también hay gente que ha contribuido, que está en nuestros países o en otros, pero que sí necesitamos tener espacios como este para poder enseñar que hay otro colectivo que también siente, que también contribuye, como decías, al pagar la renta, los impuestos, etcétera, y los cuales se necesita también que se reconozca, que no solo por el color de la piel vayas a venir a América y te estén pidiendo la documentación, ¿no? O no solo por el acento que tengas de... Bueno, yo ya tengo una mezcla porque la gente dice, bueno, va vestida de negra, tiene nombre como japonés y habla como mexicana. Entonces ya tengo un problema de inmigración siempre, ¿no? Pero yo creo que lo importante es contribuir desde los seres humanos y desde ciudadanos del mundo. Porque hoy estamos aquí, pero el día de mañana, con estos movimientos, con esta globalización, si Emiratos Árabes le da por contratar a gente, nos vamos para allá.
como lo hacía Canadá, como lo hacía Estados Unidos, o como se hacía en ese, desde también hace años aquí. Y es más, ahora, ¿cuántos españoles están yendo a México y a otros países por la misma situación? No sabemos realmente cuál va a ser la movilidad. Pero lo que yo sí les invito es que, sobre todo, que seamos embajadores de nuestros países y que enseñemos que tenemos también cosas buenas a destacar, que tenemos líderes también que están haciendo cosas para contribuir a esta humanidad, y que también, bueno, hablo sobre todo por este colectivo donde hay muchos estereotipos que también tenemos que eliminar. A mí, cuando yo digo África, por ejemplo, si te digo a ti, ¿qué te viene a la mente? Lo primero que te viene a la mente. Sincero, que estamos en casa, aquí no pasa nada. Negros. Muy pobres. Ok. Negros, por ejemplo, ¿no? Pero toda África, ¿hay negros? ¿Qué pasa con el Magreb? Y es África también, ¿no? Pobreza. Pobreza. ¿Qué más? Desnutrición. El hambre, animales, selva, guerra. Tribus, guerras. Hambre. Hambre, ¿no? Y efectivamente, sí hay cosas que existen, pero no todo es así. Hoy todos tenemos móviles, y sin embargo, ¿de dónde vienen esos móviles? El mineral, del coltán, diamantes y otras cosas, o productos que están también en Latinoamérica o en Asia. Entonces, yo creo que lo importante es enseñar que los países no solo tienen cosas malas, y la pobreza está en la pobreza humana, porque tenemos países como Suecia y otros que a lo mejor pueden ser los primeros en desarrollo humano, según los informes de Naciones Unidas, pero ¿cuántos altos índices hay de suicidios, por ejemplo? Y sin embargo, ¿cuántas poblaciones que a lo mejor económicamente son pobres y son felices? Que lo que esperamos es un mundo en el cual todos podamos participar y tener tanto crecimiento como desarrollo y sistemas sociales en los cuales puedas tener algo que comer, tengas oportunidad de estudiar y la oportunidad de moverte a cualquier país. ¿Por qué? Porque si tú eres italiano, francés, inglés, eres un extranjero. Pero si eres un colombiano, un ecuatoriano, un guineano, eres un inmigrante. Entonces, yo creo que hay que deconstruir y aportar para que también vean que estamos contribuyendo, que estamos haciendo cosas y que necesitamos también espacios para poder hablar y también dar, enseñar propuestas. A mí, por ejemplo, me duele mucho, hablaba hace poco, decía, no, bueno, África. Yo, bueno, África es un continente con más de 54 países. Es que el SIDA, aquí hay SIDA también. En el 85, Magic Johnson era de los primeros casos de SIDA. Sin embargo, él tiene dinero para cobrar retrovirales. El ébola, se hablaba hace poco, ¿no? El ébola. Sí, efectivamente, es una pandemia que está ahí, que es muy triste. Y no solo hay pandemias ahí, tenemos pandemias también en Latinoamérica, en Asia, aunque sea ahorita una potencia, pero también hay muchas cosas que cambiar en China, por ejemplo. Entonces, yo lo que creo, y me gustaría muchísimo que pudieses llevar este foro a las universidades, a las escuelas y sobre todo con los niños, porque yo creo que si no incentivamos esa actitud de somos diferentes, pero a la vez somos iguales desde niños, creo que no podemos estarnos nosotros siempre reunidos en los mismos foros y que las nuevas generaciones no sepan realmente lo que está pasando. Aquí tenemos compatriotas, yo creo que de varias partes, y eso es una bendición y es algo muy bonito. Y al final sentimos igual, lloramos igual, comemos igual, aunque sean diferentes cosas, y yo creo que a todos nos preocupa el futuro, no solo de España, sino del mundo, porque ya los valores humanos se están perdiendo y no podemos permitir que la tecnología es muy buena. De hecho, ahorita estamos conectados con todo el mundo, pero no hay como el contacto físico. Así que nada, yo solo quiero darte la enhorabuena, invitarlos a la cumbre. Tenemos una cumbre Afromadrid 2014, en abril. Y bueno, 15. Digo, perdón, 2015. Y bueno, contar también con ese colectivo que a lo mejor es muy conocido por el color, pero es desconocido también por los aportes o por lo que podamos dar. Así que gracias, nada más.